Hola, ¿qué tal amigos y amigos del Colegio Contadores Públicos de Michoacán? Hoy los saludamos desde la sala de transmisión de contenidos de digitales de nuestro colegio. Tenemos el gusto de estar aquí para comentar de un tema muy importante que yo creo que sí genera actualmente mucho valor, además de todos los temas, digamos, técnicos que tiene nuestro colegio, que es la vinculación con universidades y el valor que le da el Colegio Contadores Públicos de Michoacán al estudiante. Es por eso que hoy lo saluda su amigo Juan Serrano Mesa, presidente del programa Cuenta del Colegio Contadores Públicos de Michoacán, y también está con nosotros nuestro estimado amigo, el doctor y contador público certificado Alberto Rodríguez Pérez, presidente de la Comisión de Vinculación con Universidades de nuestro colegio. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Con un gusto de saludarte y bueno, con el agrado de estar aquí con todos ustedes y hacer esta charla amena. Sí, claro, mi estimado doctor, sabemos que como ya lo comenté hace unos segundos, actualmente presides esta importante y gran comisión de trabajo de nuestro colegio, que es la vinculación con universidades. Es un arduo trabajo el que has venido haciendo durante esta gestión, pero si gustas igual comentarnos un poco más de tu experiencia laboral, de tu vida profesional, si gustas comentarnos un poquito para conocerte un poquito más, amigo, sí, para claro. Que te conozcan un poco más. Claro que sí, por ahí contador público de profesión. Tengo por ahí también una maestría en fiscal, un doctorado en materia fiscal y pues bueno, también nuestra, aparte de ser independientes, que ya tenemos por ahí 25 años de ser independientes, pues lo que queremos es proporcionar o regresar a la vida estudiantil lo que nosotros hemos captado, ¿no? Lo que nuestra profesión nos ha dado y sobre todo pues compartir con los estudiantes todo este nivel de grados que nosotros como colegiados podemos nosotros tener. Sí, claro, sí, sí, sí creo que precisamente y me gustaría comenzar esta charla, esta entrevista que queremos y que hacemos hoy con el objeto de que se dé a conocer un poquito más de toda la importancia y todo el respaldo que hoy en día nos está brindando el Colegio Contadores Públicos de Michoacán, pero sabemos que no nada más se está quedando aquí a nivel local, sino también hoy a nivel regional, incluso a nivel instituto, que es el respaldo que les da esta entidad colegiada a los estudiantes de la licenciatura, ¿no? Que a lo mejor antes no se veía tanto, pero hoy en la actualidad y desde hace ya varios años ha sido una parte muy importante toda esta parte estudiantil en esta institución. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo va de la mano este trabajo de la vinculación con los de universidades entre el colegio y las universidades que tenemos aquí en el estado de Michoacán? Claro, fíjate que durante estos 20 años que hemos podido dar clases en varias universidades y obviamente también ahí ya estamos en nuestra casa de estudios máxima en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, pues obviamente nos hemos dado a la tarea de compartir de esa manera las experiencias, ¿no? Pero si bien es cierto, acá el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, obviamente dando la mano siempre, el respaldo a nuestros presidentes y nuestro actual presidente Roberto Carlos Estrada Zavala, que obviamente nos ha dado también todo nuestro apoyo en este bienio. Hemos visto esta cuestión de la necesidad de darle ese seguimiento fuerte, ¿no? A la vinculación con universidades. Si bien es cierto, pues obviamente, ¿de qué trata? Pues obviamente contribuir con la formación del estudiante, ¿no? Al fin de cuentas, esa es la necesidad que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Públicos y cualquier federada tiene hacia, obviamente, los estudiantes. Y en este actuar, pues obviamente nosotros vemos que de la mano, en base a lo que son con las universidades, estamos haciendo convenios. Y esos convenios es el acercamiento que nosotros podemos darle al directivo primeramente y en base a ello, pues obviamente ofrecer al estudiante ese tipo de capacitaciones,
darle lo que es cursos, talleres, sí, diplomados, y que obviamente darle una mayor refuerzo a lo que nosotros tenemos, la temática dentro de las universidades. Sabemos bien que, si bien es cierto, las universidades es el canal en el cual el estudiante tiene para iniciar, pero también lo que es llevado de la mano junto con un colegio que es nuestro gremio, pues obviamente se hace muy, muy potencialmente la dinámica que pudiera tener el estudiante ya cuando salga a su vida laboral. Sí, claro, es un complemento totalmente el que se le está brindando. Yo como presidente del programa Cuenta, es lo que más hago hincapié cuando le queremos por ahí llegar al estudiante de la importancia que se inscriban en este tipo de espacios, porque sí, una cosa es el convenio, y que es muy importante, y que todas las universidades yo creo que deberían de estar, que son muchas, ¿no? ¿Cuántas universidades tienen actualmente convenio con el colegio? Son varias, ahorita son como 11. Obviamente, tanto instituciones privadas como públicas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues obviamente estamos completamente en cualquier ámbito para poder firmar convenio, y que obviamente poder llegar a los estudiantes de cada universidad para estar platicando y llevar estas charlas. Si fíjate que a lo mejor nosotros seríamos aparte de la temática que se utiliza en la vida universitaria, pues nosotros seríamos la primera mano en la cual el estudiante, nuestro gremio, podría estar actualizado, ¿no? Claro. ¿Por qué razón? Porque obviamente nosotros tenemos los colegiados con especialidades vastas, y sabemos muy bien que integramos 18 comisiones, y obviamente dentro de las 18 comisiones, pues todo lo que está dentro del trabajo de cada comisión, y que obviamente ofrecer capacitaciones a los estudiantes de la mano por parte del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán o cualquier federada, pues obviamente es un plus que pudiera tener el estudiante en la vida actual. Sabemos muy bien que existe en nuestra profesión mucha dinámica. Sí, muchos cambios. Muchos cambios, exactamente. Entonces, y con ello, pues, inversos en que nosotros tenemos que estar dentro de la lectura, dentro de capacitación, y no dejamos mentir, ¿no? Ya empezamos a estudiar algo, terminamos de estudiar algo cuando ya empiezan las modificaciones, nos cambian la jugada, y esa es nuestra profesión, ¿no? Estar en la vanguardia. Sí, y vuelvo a retomar mi comentario, porque de una forma en que se convence al estudiante es de por ejemplo, el plan de estudios, ¿no? Hoy sabemos que, no quiero generalizar, pero muchas veces los planes de estudio, por lo mismo de que somos una profesión muy, muy cambiante, se van quedando un poquito, ¿no? No necesariamente porque se quiera así en las universidades, obviamente no. Siempre las universidades están a la vanguardia y tratan de tener de dar lo mejor, pero obviamente un plan de estudios no se puede actualizar cada mes, cosa que sí se hace acá afuera, ¿no? Muchas veces sí se cambian muchas cosas de una manera muy pronta. Pero quiero preguntarte, mi estimado doctor, ¿cómo ves hoy en día los planes de estudio de las universidades en general? Si crees que hoy en día haga falta así que se actualicen un poco estos planes, que añadan ciertas materias, ciertos temas específicos en los planes de estudio, o si lo ves de una manera en que hoy en día está bien los planes de estudios aquí en nuestra universidad o en nuestras universidades de aquí del estado de Michoacán. Claro que sí, cada universidad ha hecho el esfuerzo, y lo hemos visto, que han efectuado cambios a su plan de estudios, y obviamente la dinámica es lo que los conlleva a ver cómo estructurar esos planes de estudio. Sí veo, obviamente, cada semestre hay que estarlos valorando, pero también yo sé muy bien que es completamente difícil que las universidades lo cambien cada semestre, cada año, ¿no? Claro. Entonces, pero sí es obvio que al final existen semestres por ahí que pueden tomar materias optativas, y que de esas materias optativas salga pues los nuevos cambios, la nueva materia que pudiera tener los conocimientos para lo que es el alumno, y obviamente poder enfrentarse más agresivamente con el mercado laboral en el momento en que culmine su carrera. Sí, claro, porque aquí cierro el comentario. Yo creo que una manera de convencer al estudiante de que se afilie y se sume a este tipo de espacios es precisamente la actualización constante. Los cursos, las capacitaciones que se ofrecen aquí,
Y también el ambiente de la mejora continua que se respira aquí en nuestro colegio, en nuestra región. ¿Por qué? Porque precisamente yo recién egresado tengo la experiencia de poder decir que sí, hoy en día un examen Ceneval sí te pregunta una serie de cosas que a lo mejor en el plan de estudios que yo estudié, pues la realidad es de que Claro. no hay temas que no los vi nunca en la universidad, pero ¿qué me permitió este tipo de espacios, el integrarme a este tipo de instituciones? Pues precisamente conocer ese tipo de temas que a lo mejor ya los están tomando en cuenta para evaluarte como profesional, como es el examen Ceneval, el temas de prevenciones de lavado de dinero, que hay una comisión aquí, tema de ética, que sabemos que está el maratón regional, el maratón nacional y el maratón local que tenemos aquí en el Colegio de Contadores, Finanzas, costos. finanzas, costos, y aquí se va el día, ¿no? Con las comisiones. Pero también hay otra parte muy importante, no nomás para los chavos. Yo creo que también aquí, y si nos escuchan docentes, si nos escuchan también universidades, creo que se debe de evaluar también a nuestros docentes y valorar que se metan, que pertenezcan a este tipo de espacios, que se colegien y que se inscriban al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la oportunidad de conocer los temas más actuales y por allá los estudiantes también brindárselos, ¿no? Platicarles sobre estos temas que sabemos que hay muchos docentes, de hecho aquí hay muchos en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán que están colegiados, pero también podríamos hacer ese llamado, ¿no? De que también por parte de los docentes, pues se afilien a este tipo de espacios para que conozcan todos estos cambios y estén más actualizados. Claro que sí, hay mucha capacidad dentro de todo lo que somos el profesor, claro que sí lo hay, pero obviamente también existe ahí la posibilidad de que se vayan actualizando un poco más, ¿no? Aquí el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, obviamente lo que coadyuva al estudiante, pues obviamente es eso, ¿no? Que el propio colegiado le da las experiencias, las herramientas al alumno y obviamente también el propio colegio, pues es lo que proporciona, ¿no? Y no tan solo eso, sabemos muy bien que con el convenio que nosotros tenemos con universidades y que obviamente al ejercer ese tipo de capacitaciones, talleres, cursos, y que obviamente no es tan solo a nivel local, a nivel ciudad, a nivel estado, es a nivel regional. Tú bien sabes lo que hemos estado trabajando, Sí, ¿no? claro, en la SECOP. Con la SECOP, incluso pues. Tú sabes por la cuestión de que ahorita eres tú presidente de Sí, la claro. SECOP, ¿no? No sé, también sería bueno que les comentaras en este pequeño espacio qué es la SECOP a nuestros compañeros Sí, alumnos. con todo gusto. Para los que todavía por ahí no conocen lo que es nuestra sección estudiantil de contadores públicos, pues es a nivel regional. Aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán tenemos el programa Cuenta, pero a nivel región, a nivel, sabemos que son 8 estados los que conformamos nuestra región centro-occidente. Bueno, en los otros estados se llama SECOP, Sección Estudiantil de Contadores Públicos, y precisamente es lo que se hace eso, también vincular al estudiante con el Colegio de Contadores. ¿Para qué? Para brindarle un plus, para brindar un valor agregado a su vida universitaria, a su preparación universitaria, ¿mediante qué? Mediante cursos, capacitaciones, integración en comisiones, participación en maratones. Entonces la SECOP a nivel región centro-occidente es ahorita la que se encarga de poder introducir al estudiante, a los estudiantes, a lo que es ser un profesional colegiado. Que sabemos que fuera de ello, no nada más es capacitación y son cursos los que se brindan, que yo creo que esa es la misión y ese es el objetivo de nuestra SECOP y de nuestro programa Cuenta, pero también hay otras cosas que son un poco, digamos, intangibles, como lo son las relaciones o como lo es el poder tener más contacto con contadores, con otros estudiantes incluso, no nada más de aquí de Michoacán, sino de otros estados. Sabemos que nuestra carrera también muchas veces es de relaciones, de que te conozcan, o incluso no, uno como estudiante luego a veces pues no tiene toda la expertise y tenemos la oportunidad de por ahí
desahogar una duda o platicar un tema con profesionales que estén muy capacitados y que tengan un poco más de experiencia con nosotros, ¿no? Es uno de los beneficios y de eso es lo que se encarga nuestra SECOP Región Centro Occidente hoy en día. Fíjate que también es un plus porque también aquí nuestro estado, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán también, pues también tiene lo que son sus delegadas, ¿no? Uruapan y lo que es Ciudad Claro. Hidalgo. Entonces también tenemos contadores por ahí afiliados y que también están en sus zonas y que también tenemos en este caso lo que son las extensiones universitarias, Claro. ¿no? Y que también el propio alumno, no tan solo en esta región, sino agrupando también esas extensiones y que obviamente también se nos acaba de agregar lo que es Huetamo, Lo que es Huetamo, ¿no? Entonces, Universidad Valmar. exactamente, en el cual pues, obviamente hizo toda la posibilidad para estar con nosotros, nosotros con ellos y obviamente también se le está dando capacitación. Hay que ser lo objetivo y también una de las cuestiones es darle ese valor al estudiante y que obviamente en estos 2 años que hemos estado viviendo, que nos dio la facilidad de tener la comunicación vía virtual, pues obviamente fascinados de la vida todos los estudiantes, ¿eh? Porque era capacitación tras capacitación, capacitación y capacitación de primera con expertos en la materia y que obviamente van canalizados en cada una de las áreas. Si bien recordamos, híjole, a veces en la agrupación que se tiene SECOP cuenta a nivel regional, que son los 8 estados, pues obviamente es un grupo de experiencias enorme, entonces de ahí podríamos nosotros estar interactuando obviamente con personal, con contadores de colegiados de otras regiones que nos den sus puntos de vista y nosotros también dar esos puntos de vista. Y si vemos, pues obviamente es una de las regiones, si no es que es la región más fuerte a Sí, nivel claro. nacional ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pero es eso, que nosotros como estudiantes, pues obviamente valoremos dónde estamos parados, qué estamos pisando y que obviamente qué es lo que queremos. Al momento de hacer esa vinculación con la universidad, con los directivos, estar presentes con los estudiantes, llevarles a ustedes los que son ese tipo de capacitaciones completamente gratuitas, pues obviamente les da un plus, ¿no? Y que muchas de las veces, pues también es valor curricular, porque también se Sí, dan diplomas. claro. Entonces, no es tan solo el tener el conocimiento, reafirmar el conocimiento, sino que también es tener un valor curricular, guardarlo, y que al final de nuestra vida de estudiante, pues obviamente tengamos esa currícula, esa experiencia que nos va a ir dando poco a poco lo que es el Colegio de Contadores Públicos junto con cada una de las federadas y obviamente hablando de la región, ¿no? Sí, claro, sí, radica mucho y no sé si vaya a parecer un poco chusco, que yo sé que no es de todo cierto mi comentario, pero sí al estudiante se le ve distinto cuando pertenece a un programa Cuenta, a un programa SECOP. La realidad es de que sí, nuestros maestros también valoran mucho y más los profesores, los contadores, docentes como usted, mi estimado amigo doctor Alberto, que nos agreguemos y nos sumemos a este tipo de espacios. Sí, estamos un peldaño, sí están un peldaño más arriba los estudiantes cuando se empiezan a sumar a este tipo de espacios. Claro que sí. Importa mucho y van a ver que les va a sumar mucho a su vida universitaria. Los tenemos que dejar, vamos a ir a un pequeño corte comercial y de regreso estamos con ustedes para seguir hablando de este importante tema, generando valor. Con gusto. Thank you.
Estamos de nuevo en directo aquí en Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, periódico Provincia, con mi estimado el amigo, el doctor y contador público certificado Alberto Rodríguez Pérez, para seguir platicando de este importante tema que ya dijimos que está siendo tomado muy en cuenta por parte no nada más de nuestro colegio, sino a nivel regional y a nivel instituto, el tema estudiantil. Aprovecho también para mandar un saludo ahí a toda nuestra región, nuestra subregión Centro Occidente. También quiero aprovechar para preguntarte, mi estimado doctor, ¿cuál es el procedimiento por ahí si nos están viendo universidades o si nos está escuchando algún docente o alguna autoridad universitaria o en general universidades? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se pueden acercar con el colegio para poder aperturar un convenio con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán? Claro que sí, por supuesto. Únicamente se tienen que acercar con nosotros, Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Obviamente ya tienen por nuestros datos, teléfonos, correos electrónicos, y que por ahí nos pueden contactar, independientemente al correo de comisionvinculacion@cpmich.com.mx, también un correo directo a un servidor, y obviamente podríamos nosotros efectuar la vinculación con la universidad con la que gusten. Obviamente también es darles el plus correspondiente a cada universidad, tal cual como lo hemos hecho con las demás, y darle ese seguimiento, ¿no? Sin ninguna problemática. Sí, muy bien, invitarlos también por ahí a las universidades en las que todavía no tengan convenio con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, pues que se acerquen al colegio, al doctor Alberto, para que puedan empezar este proceso para poder firmar un convenio y suscribirse, su universidad tenga esta suscripción, trabaje en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Otro tema muy importante que quiero tocar, y que es cuando precisamente ya se concreta la firma de un convenio, es la liberación del servicio social. Sabemos que es un plus. ¿Qué nos puedes comentar de este beneficio, de esta parte de los convenios, que a lo mejor no todas las personas lo saben, pero el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán es liberador de servicio social con las universidades con las que suscriben convenios, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Nosotros ya firmamos convenio con lo que es gobierno, Instituto de la Juventud, okay, y obviamente nosotros como Colegio de Contadores Públicos de Michoacán podemos liberar ese servicio a las universidades privadas, ¿no? Entonces, cuando piden lo que es el servicio social, lo único que tienen que hacer es firmar el convenio. Teniendo nosotros el convenio ya firmado, pues obviamente nos ponemos de acuerdo con la coordinación de la universidad y obviamente con nuestra coordinación aquí del colegio, y le vamos dando ese seguimiento. Es tan sencillo que obviamente vía este mismo correo, que reitero que es comisionvinculacion@ccpmich.com.mx, obviamente nos pueden mandar el correo y solicitando lo que es información. A su vez lo pueden mandar a lo que es al correo de auxiliar.membresia@ccpmich.com.mx, ambos, para darle ese seguimiento. Sí, de manera institucional, ¿no? Institucional. Y ahí nosotros les vamos a dar lo que son los requisitos y la temática, cómo nos vamos a ir adentrando a poder liberar lo que es su servicio. Tanto la cuestión de, en el caso de las universidades privadas, ¿sí? Que obviamente se tiene que efectuar ciertos trámites en el Instituto de la Juventud, se le da seguimiento, obviamente, y cuando es por parte de la Universidad de Michoacán, porque firmamos, hay que recordarles que firmamos convenio el año pasado con la Universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo. Nuestro rector y nuestro presidente del colegio firmaron el año pasado en septiembre, y obviamente en ese convenio pues ya se levantó a la página de como liberadores de servicio social. Igual, ustedes como estudiantes se meten a la página de la universidad, y entonces hacen el primer contacto y la solicitud, y bajan la primera hoja. Claro. ¿No? Y esa primera hoja no la envían a lo que es al correo para darle seguimiento
y solicitarles información que nosotros tenemos que requisitar y darle esa viabilidad para que ustedes puedan tener obviamente la aceptación por parte del colegio. Claro. Sí, y darles su primer bimestre, segundo y tercer bimestre correspondientes relacionados y su su actividad final para que lo puedan subir en la base de datos de su universidad y darle seguimiento tanto a la michoacana como a seguimiento a lo que son a las privadas, ¿no? También hay que hacer una precisión. Nosotros como colegio pueden acudir y obviamente pueden hacer el servicio aquí en el colegio. ¿De manera interna? De manera interna en el colegio o con los propios agremiados asociados del colegio. Sí, sí, sí. Entonces, con la membresía colegiada. Con la membresía colegiada, exactamente. Entonces, pueden ellos, nosotros los podemos canalizar, ¿sí? A lo que es un colega ya afiliado y obviamente pueden dar su liberación de servicio. O dentro de una empresa que obviamente esté también en base al contador, que esté también afiliado al colegio de contadores, ¿no? Y que ese es un tema muy importante, porque tampoco digo sin generalizar instituciones de gobierno, pero hay unas en donde sí te enseñan muchas cosas y se agradece el aprendizaje en la estancia del servicio social, pero la realidad es de que hay otras de que te traen como el famoso IMM, ¿no? IMM y trae y VM el otro en los mandados o no te dan el valor como estudiante para poder practicar o para poder hacer tu servicio social y te quede algo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante de este convenio, ¿no? Y de que puedan venir a liberar su servicio social al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que tu servicio social lo vas a estar liberando, pero como quien dice, vas a estar practicando a la vez, ¿no? Vas a estar con un contador en su despacho, pues haciendo lo que se hace en la vida laboral, ¿no? Claro, sin menospreciar, pues sí, también no. La cuestión de gobierno. De gobierno, que también hay muchas áreas. Sí, sí, sí. O también lo que ha pasado, ¿no? Que es tan cerrado que no todo el mundo puede entrar o tener acceso a lo que es la práctica de servicio social ahí de las dependencias. El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, obviamente con esta firma y este convenio, pues estamos completamente abiertos, lo pueden efectuar. Y obviamente es otro plus que les damos, ¿no? Y que también, si no tienen la manera donde, acérquense, nosotros los colocamos también y que obviamente pues vamos de la mano, ¿no? En este actuar junto con cada una de las universidades y el colegio. Vemos que obviamente es completamente un plus, ¿no? Entonces, ahí ya estamos cerrando lo que es el candado, la vinculación que nosotros hacemos la firma con las universidades, darle ese plus a lo que es el estudiante, que se pueda capacitar, que pueda tener talleres, diplomados, etcétera, por medio de los propios colegiados, ¿sí? Es propia especialidad, pero que a su vez puedan liberar su servicio social y no tan solo esto, también pueden liberar sus prácticas profesionales. También dentro de lo que es el colegio. Que hoy en día, créanme que a lo mejor liberar en muchas de las universidades un año de prácticas y medio año de servicio social, pues quedamos cortos, ¿no? Quedamos completamente cortos en nuestra vida de práctica, porque obviamente al momento de salir en esas carreras de cuatro años y medio, cinco años que nosotros tengamos independientemente de la institución, pues obviamente necesitamos prepararnos, ¿no? Dar esa cuestión. Y nosotros como colegio es lo que nosotros les ofrecemos a los alumnos. Al fin de cuentas, pues es porque nosotros también nos merecemos, ¿no? Este preámbulo de la Comisión de Vinculación con Universidades y la Comisión de Cuenta aquí en el colegio que tú presides y la cuestión de la presidencia a nivel regional que tienes hoy en día, pues obviamente vemos que profesionales de la contaduría, obviamente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con cada una de las delegadas a nivel regional, pues le da ese carácter de poder arropar al estudiante, ¿no? Y que qué más quisiera uno haber tenido este tipo de oportunidades. Sí, y ahorita que comentas a nivel regional, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hoy en día, y le doy también, le damos el crédito a nuestro presidente a nivel regional, el senior, el contador público Cuauhtémoc Silva, instauró las jornadas de seguridad social. Y también tal cual son capacitaciones que se tienen a la semana de manera gratuita.
donde se ven temas ya verdaderamente muy específicos, como se tuvo el taller de salario base de cotización, que es muy importante y que se brinda este plus en este tema en donde no se hace mucho hincapié, a lo mejor en las universidades. También se tuvo hace una semana el tema en materia fiscal, el CFDI 4.0, que estuvo con nosotros el contador público certificado Gabriel Medina. Que son temas que en la universidad pues no te los enseñan. Claro. No porque no se quiera o porque esté mal, ¿no? Sino por a veces por el tiempo y porque No no se se alcanza en el tienes. programa, a lo mejor. Claro, no se alcanza el programa y que te enseñen a ver sobre el CFDI, por ejemplo, 4.0, que lo conozcas, porque la realidad es que cuando uno como estudiante sale egresa y sale a la vida laboral, pues se da cuenta que muchas cosas no son como nos las enseñaron en la universidad, ¿no? Este tema de la factura del CFDI 4.0, el tema de las jornadas de seguridad social, pues enriquecen la vida, enriquecen el conocimiento del estudiante y como tú lo comentaste hace un momento, sí importa y al final de cuentas, pues vas sumando puntos extras a tu currículum, a tu experiencia y a tu vida laboral, le vas sumando todo este tipo de capacitaciones que las encuentras aquí en estos espacios como lo es el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Claro que sí. Por ejemplo, toda esta cuestión de vinculación, pues obviamente hemos forzado, ¿no?, el propio colegio a que se vaya dando. ¿Forzado en qué sentido? Por la necesidad que tienen las empresas, ¿no?, de tener personal capacitado, de que los propios despachos también tengan ese personal, ¿no? Y que obviamente con esa sinergia que se pueda tener con el colegio, pues darle el plus. No tan solo con ello, pues también los propios estudiantes nos piden que si pueden incorporarse a alguna comisión, claro, se pueden incorporar a una comisión como oyentes para que vean la vida colegiada, también las actividades que lleva uno y que obviamente vayan envolviéndose en ese gremio. Y queremos dar también las gracias a lo que es a cada una de las comisiones por dar esa apertura, ¿no? Y sí que tuvimos problemáticas en estos 2 años que acaban de pasar en esta temática, pero obviamente fueron muy intensos. Entonces, en los cuales ninguna comisión dejó de trabajar Sí, claro. y tanto lo que es cuenta como comisión con vinculación para poder ofrecer esas capacitaciones, pues sabemos bien que aquí ahí está, ¿no? No nos dejan mentir muchos compañeros ahí, alumnos, ¿sí?, colegas tuyos que en este caso ya van de egresados y que están teniendo la oportunidad de escuchar ese tipo de Claro. capacitaciones, talleres y a ningún costo, ¿no? Sí, mencionar esta parte que también yo creo es una forma de generar valor de nuestro colegio. El que, bueno, de entrada todas las capacitaciones, cursos, charlas que se ofrecen dentro de la Comisión de Vinculación con Universidades en conjunto con el programa Cuenta, Cuenta. pues son de manera gratuita, ¿no? No tienen ningún costo, excepto nuestro Congreso Regional Interuniversitario que se celebra cada año en noviembre. Ya vamos por el noveno en este año 2022. Pero es incluso ese que tiene costo, tiene un costo significativo, ¿eh? No es un costo, digamos, oneroso, en donde el colegio pues gane No hay mucho. ganancia, al contrario, Exactamente, al ¿no? contrario, exactamente. Pero de ahí en fuera todas las capacitaciones son de manera gratuita. Y si te vas a los cursos que ofrecen otras comisiones, que ofrece el colegio, siempre hay un costo preferencial. Siempre se está ofreciendo un costo que ni siquiera llega al 50% de lo que se les cobra a los socios colegiados. Incluso en la cuota de programa Cuenta, y hago difusión también para que mis colegas o para que los estudiantes de la licenciatura en contabilidad se acerquen y se afilien al programa Cuenta. Es un costo también muy representativo de $300 al año. Por todo lo que te da, Por ¿no? todo lo que te da. Eso si lo comparamos a los 6,000 pesos que cuesta la membresía Más colegiada. menos. Más o menos, pues le echamos cuentas y pues es también un costo muy significativo. Aunque también aquí hay que ser muy claros, ¿no? Sabemos muy bien que esa observación, lo que ustedes vayan analizando, ustedes en su vida estudiantil, que se afilien a lo que es cuenta, pero no tan solo eso, tienen esa ventaja. Después de ser socios cuenta, brincan a lo que es socio novato, Ah, claro, sí. que van pagando porcentajes
en los 3 años subsecuentes. Se hizo como un riff. Claro. Como un antiguo riff. Exactamente, para que al cuarto año por ahí ya paguen la cuota normal. Es un beneficio que la verdad para el estudiante, para el egresado, al que aún no se ha graduado, titulado, obviamente es algo muy muy bueno. Y obviamente las capacitaciones que se dan aquí también para la cuestión Ceneval también. Sí, claro, sí, es lo que yo comento. Creo que el esfuerzo por parte de nuestro colegio, de nuestro presidente, el doctor contador público certificado Roberto Carlos Estrada, y en general de toda la región que abarca nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos, creo que los esfuerzos que se han hecho han sido muy importantes, y también creo que se ha hecho un buen trabajo. Creo que por parte de la SECOP a nivel regional y aquí en el programa Cuenta y la Comisión de Vinculación con Universidades, creo que se está logrando un efecto de manera positiva. Yo creo que se ven las capacitaciones, hemos tenido capacitaciones de hasta 300, 350. El año pasado tuvimos la capacitación con el contador Rafael Aguilera Aguilera. Del registro contable de las criptomonedas, estuvieron a nivel regional 325 estudiantes. Entonces sí hace eco, sí se está haciendo este impacto positivo por el que tanto luchamos hoy en día en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. La semana pasada en el evento del CFDI a nivel regional hubo alrededor de 200 personas, 200 estudiantes de contaduría conectados. Entonces creo que va bien, creo que más que un proyecto ya es una realidad el que exista la apertura de estos espacios para nosotros los estudiantes. Creo que lo estamos aprovechando. Sin duda hay mucho más trabajo por hacer para que los estudiantes nos demos cuenta de en realidad cuánto es que te suma el acercarte a estos espacios. Pero creo que ha sido buen trabajo. También me gustaría comentar rápidamente, nos menciones, tú también tienes hoy un importante encargo a nivel regional, que es la vicepresidencia senior de nuestra sección estudiantil de contadores públicos. Entonces también, ¿cómo ven, qué perspectiva tienen en cuanto a los trabajos que se realizan en nuestra SECOP? Son muy buenos, se le ha dado un seguimiento tremendo. Los anteriores presidentes, ahorita nuestro actual presidente Cuauhtémoc Silva Faso, obviamente lo ha hecho de maravilla, y obviamente los anteriores presidentes pues han dejado su legado, ¿no? Y obviamente han puesto muy alto el poder rebasar esas instancias, sí, a claro, cada uno de los presidentes. Entonces, obviamente es eso, es ayudar a lo que es el estudiante, el alumno, y con estas ocho estados, ¿no? En la región centro-occidente, ¿no? Estamos contemplando desde Nayarit, Colima, sí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, sí, San Luis Potosí y Michoacán. Entonces, en este tenor, pues sabemos bien que existe mucha coordinación por parte de la presidencia, siempre lo ha existido, y el seguimiento de los expresidentes para darle ese plus, y que obviamente los agremiados que conforman la SECOP, que obviamente que es senior y junior, ¿sí?, se le dé ese gran apremio, ¿no? Los estudiantes de la región obviamente son de calidad, lo que hemos visto, y que a razón de que se les da más capacidad, pues ellos mismos se exigen más, ¿no? Y nos exigen más. Sí. Y para este rubro, pues para uno como contador público, para el licenciado en contaduría pública, pues es bueno, ¿no? Tener esta competencia sana, que es un gremio completamente limpio y que obviamente nos atañe este tipo de relaciones, desde la vinculación con la propia universidad privada, pública, desde lo que es trabajar con el estudiante y obviamente ofrecer estas herramientas que están a la mano de todos los alumnos. Obviamente agradecer siempre a lo que es a nuestro presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, ¿sí?, el doctor Roberto Carlos Estrada Zavala, y al consejo directivo, que tiene un buen respaldo, ¿no? Sí, el colegio siempre muy, muy, muy en alto en todo ese tipo de eventos, y pues bueno, es lo que hacemos dentro de la Comisión de Vinculación con Universidades, y obviamente a la par
con lo que es el programa Cuenta de nuestro colegio y a nivel regional con la SECOP Cuenta a nivel nacional, ¿no? Sí, claro, justo nos tenemos que despedir. Agradecemos desde luego al periódico Provincia por el espacio, por brindarnos todas las herramientas y poder hacer eco de lo que hacemos en estas gestiones, que es la vinculación con universidades y el programa Cuenta. Agradecemos nuevamente a nuestro amigo el doctor Roberto Carlos Estrada Zavala por la oportunidad de, claro, de poder hacer difusión de nuestros trabajos, y a ti también agradecerte, un gusto, nuestro un gusto, estimado amigo y doctor Alberto Rodríguez. Un gusto, Rodríguez, un placer siempre trabajar también contigo, presidente. Sí, no, estamos trabajando la mano, vamos a seguir trabajando muy fuerte y bueno, nos despedimos y nos vemos en otra emisión. Hasta luego. General.